saludo cordial para la amable audiencia de Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda. Gracias por seguirnos en las redes sociales, por suscribirse ahí en YouTube, por ver el programa, por opinar también. Estamos recibiendo las opiniones de ustedes. Ingresen a nuestro canal de YouTube y allí nos expresan sus opiniones y sus sugerencias. Estamos dispuestos a escucharlos porque de esto se trata. Un programa de opinión que ha merecido la credibilidad y la confianza de todos ustedes. Con Javier Antonio Mejía, miembro de la Junta Directiva de Hotelco Risaralda, que es la Asociación de Hotelería y Turismo de este departamento, hicimos un programa que transmitimos ayer y hoy queremos hablar con él de otros aspectos también relacionados con el turismo, pero saber qué es lo que piensan ellos como dirigentes gremiales de la hotelería y el turismo alrededor de los candidatos a la alcaldía de Pereira y de la gobernación de Risaralda, inclusive de la alcaldía de Dos Quebradas, que es un municipio que está incidiendo mucho en la vida social, política y económica de nuestro departamento. Esperemos entonces, después de esta pausa, poder hablar con Javier Antonio Mejía sobre este tema. Visita este 29 y 30 de julio la quinta feria del hogar y la vivienda de Confamiliar Risaralda en nuestra sede de Dos Quebradas, avenida Simón Bolívar, número 3501. Te esperamos desde las 10 de la mañana para que conozca los principales proyectos de vivienda de la región. Tendremos stands con opciones para mejoramiento de vivienda y productos para el hogar. Además, te contaremos sobre las líneas de financiación y mucho más. Gracias por su disponibilidad, doctor Javier Antonio, por esta segunda parte del programa Puntos de Vista. No, más contento con ustedes. Nos están dando la oportunidad de contarle toda nuestra dinámica, todas sus aventuras, sectorial. Todas las aventuras, porque ser dirigente gremial hoy en día es una aventura. Sí, no, claro que no. Tiene sus contradicciones. Mucho antagónico. Tiene mucho antagónico, pero es parte de la dinámica social, sí. Y de la dinámica económica y ahora también política. Porque entiendo que ustedes han escuchado a todos, salvo uno, me decía extra micrófono, un candidato que les queda pendiente, pero han escuchado a todos los precandidatos a la alcaldía de Pereira. Sí, sí lo hicimos. Nos falta una sola persona que creemos que la semana entrante podemos agendar el tema. Que es Fabián Gómez. Que es Fabián Gómez, sí. Tuvimos la oportunidad de recibir ya algunos precandidatos que ya no están en la contienda. Y este ejercicio lo hemos hecho siempre. No solo con candidatos a la alcaldía y gobernación, sino con candidatos a los consejos, a la Cámara, ¿también? Al Senado. Sí, somos muy abiertos, escuchamos a todos los candidatos. ¿Con qué objetivo? Todas las tendencias, para conocer los diferentes matices y que están pensando también del sector y que conozcan las necesidades y la situación del sector turístico. A grandes rasgos y a manera de una conclusión anticipada, ¿qué piensan todos los candidatos a la alcaldía? ¿Cuál es el lugar común de los candidatos a la alcaldía de Pereira y a la gobernación de Risaralda, inclusive la gente de Dos Quebradas y candidatos al consejo y a la asamblea departamental? ¿Cuál es el lugar común alrededor de la hotelería y del turismo en nuestra región? Voy a ser un poco crítico, sin mencionar personas. Sin mencionar personas. Lógicamente, porque todos muy queridos, muy dispuestos, de verdad. Así son todos en campaña, ¿no? Sí, lógicamente, sí. Pero hay que aprovechar el momento. Sí, claro. Hay un número importante que desconocen la realidad del sector. El turismo lo han visto los gobiernos locales y nacional y departamentales históricamente como un sector de bajo presupuesto, que gravita en torno a otras actividades, pero que no es importante, olvidando de que estamos muy invertidos. Tú tienes que sumar cuánto valen los hoteles, el transporte, los restaurantes, las agencias de viaje, los operadores, y creo que es de los sectores más graves, más grandes y más fuertes, y que genera mucho empleo. Muchos todavía tienen la creencia que la demanda dentro del eje cafetero estamos por debajo de Quindío y Caldas. Muchas veces nos dicen en los discursos, hay que hacer lo que hace Quindío. Donde lo hiciéramos estaríamos vendiendo la mitad. Porque nosotros, yo no sé, Luis, tal vez te lo había dicho en otra ocasión, sí. Risaralda vende a nivel nacional e internacional, recibe el doble de visitantes que Caldas y Quindío. En el último informe creo que siguen superando al Quindío en recepción de turismo. Y en reservas hoteleras, el mes pasado superamos el promedio nacional
estuvimos 20 puntos por encima de Quindío y como 10, 12 o 14 por encima de Caldas, que sí, casi 20 puntos. Pero no porque Quindío haya descendido en importancia, sino porque Risaralda lo ha hecho mejor, ¿o qué? Sí, no, Quindío tiene un turismo muy, muy bien formado y muy importante. Sí. Y hacen pero, buena publicidad. Pero es más estacional. Hacen buena promoción. Sí. Es más de época. Para ellos es estacional. Sí, para nosotros es frecuente. Es más frecuente. Tenemos un turismo corporativo muy fuerte de ciudad. Bueno, eso es distinto. Sí. Porque ese se desarrolla mucho con fundamento en Expo Futuro y en la fortaleza. En la actividad empresarial. Y en los negocios. Pues yo lo llamaba fortaleza gremial y empresarial. Sí, empresarial. Le pongo un ejemplo. El doctor Hernán Duque hizo aquí en Pereira, creo que fue a finales de... en marzo pasado. En marzo pasado hizo un encuentro, un congreso internacional e internacional de dermatología. Y entiendo que hubo gente que se tuvo que ir a dormir a Dos Quebradas y a Santa Rosa. Sí, claro. Y hay muchos eventos que hay que descartar porque no hay dónde acomodarlos. No hay dónde acomodarlos. No hay dónde acomodarlos. Es una fortuna que tenemos. Sin embargo, hay que trabajar mucho en eso. Entonces, cuando hablamos con los candidatos, les contamos primero cuál es el panorama, las preocupaciones. Hay una constante en estas preocupaciones. Siempre nombran responsables del sector público, responsables del sector turístico, del área pública, personas que no tienen conocimiento sectorial. Entonces, cuando se armonizan los lenguajes, ya ha pasado un año y medio, discúlpeme, se pierde un tiempo. Discúlpeme ahí. Los gobernadores y los alcaldes, cuando nombran al director de turismo del municipio de Pereira o del municipio de Dos Quebradas o de la gobernación de Risaralda, son personas que no conocen el medio. Normalmente. No saben de hotelería y turismo. Y normalmente pasa eso. Y entonces se demoran un año aprendiendo. Y confrontando muchas veces porque manejamos idiomas diferentes. Y recomendación de ustedes era que nombraran a alguien que supiera desde el principio. Eso venimos haciéndole, que siempre todos nos han manifestado que en el evento de llegar a ser elegidos. Qué bien. Van a nombrar de una serie de nombres que proponga el sector. Con condición y cualidades. Vamos a mirar eso, vamos a mirarlo, ojalá. No me quejo ojalá. De los que hay ahora frente al sector, pero son muy buenos los de hoy. ¿A qué atribuye usted lo que mencionó hace un instante de que los dirigentes políticos del departamento de Risaralda, ¿qué? ¿Un 50% de los que ustedes han entrevistado? ¿40, un 30, un 20? Que no conocen el gremio, no conocen el sector. Un 70. Un 70% no conocen el sector. No lo conoce. Conocer el sector real, con cifras, claro. Con ofertas, con demanda. Saben que hay hotelería sí, y saben que hay oficinas. Que aquí viene gente. Pero no conocen la realidad del sector. La realidad no la conocen. Y ustedes se han dedicado a hacer pedagogía con eso. Siempre. Y lo hemos hecho constantemente. Eso es importante. Y hoy tenemos un gobernador y un alcalde con el cual hemos trabajado unos temas de fortalecimiento sectorial. Quiero agradecerlo realmente. ¿Sí? Aprovechar este espacio. ¿Con el alcalde y el gobernador? Sí, lo hemos hecho. ¿Han colaborado? Han colaborado, han estado presentes. ¿Y han mantenido estabilidad en las personas que quisiéramos tienen que fuera más? Te voy a decir por qué. Hay otros gremios que no son sectoriales, sí, que para tener recursos para su sostenimiento tratan de comprometerse en proyectos de nuestro sector. Ajá. Y eso es un, como dicen los muchachos, un embale. Porque no debe ser así. Cada loro en su estaca. Cada loro. O cada niño con su boleta. Cada niño con sí, deberíamos concentrar. Es como nosotros aspirar a desarrollar proyectos de confecciones o de metalmecánica. O hacer periodismo. ¿No? Quisiéramos que sí. Cada loro en su estaca. Sí, cada loro en su estaca. Bien. Yo tenía, o tengo una inquietud alrededor del tema de los políticos metidos en la campaña y tengo que pedirle a usted que me dé una definición, así como me definió el desconocimiento de un 70% de los dirigentes políticos del departamento de Risaralda que no conocen la realidad del sector del turismo y la hotelería. Pasemos la página y démosle una vuelta al asunto y dígame usted, desde su perspectiva personal, porque usted no puede hablar por los demás compañeros del gremio. No lo puedo hacer. ¿Qué clase de alcalde necesita Pereira
para que cumpla objetivos misionales de la hotelería y el turismo. Solamente para con ese objetivo. ¿Qué clase de alcalde? Voy a hablar con el deseo, lógicamente. Sí, claro, ¿no? En estos programas se habla, sí. Se piensa con el deseo. Una persona que entendiera que entendiera la realidad sectorial y a partir de entendimiento y de conocimiento destine los recursos apropiados para desarrollar el destino y el producto, que son cosas diferentes, el territorio y el producto, el producto turístico. Eso implica más formación, más bilingüismo, más asistencia a eventos especializados, más a trabajar en equipo con el sector académico, todo el gremial, formación y capacitación, y un buen manejo de la promoción y la comercialización. Aporte económico para promoción y comercialización. Sí, porque nosotros somos grandes aportantes al parafiscal. Sí. Creo que la hotelería es el más grande. Recuerden ustedes que ponemos el 2 por mil, ya estamos grabados con el IVA, nosotros somos la hotelería, paga mucha plata en parafiscales. Quisiera que nos devolviera ese esfuerzo también, ¿no? Claro. La promoción. Que haya una retribución a ese esfuerzo. Sí. Pero esos recursos los maneja Futur, ¿no? ¿Y ese mismo deseo es tanto para el alcalde, el próximo alcalde, como para el próximo gobernador? Claro, son iguales. Son iguales. Aunque uno entiende que la gobernación tiene que llegar a todo el departamento. Sí. Pero muchas veces, por querer atender las necesidades de cada territorio, de cada municipio, se les olvida que debe haber coherencia en la oferta. Un operador turístico que le ofrezca un producto que en cualquier municipio, en un municipio de Risaralda, que no esté formado adecuadamente, a ningún comercializador nacional o internacional le va a interesar. Bueno, eso desde la perspectiva, doctor Javier Antonio Mejía, de lo que un alcalde, de lo que ustedes quieren que el próximo alcalde de Pereira y el próximo gobernador de Risaralda haga por la hotelería y el turismo. Yo quiero que después de esta pausa, y piénselo, nos diga qué le gustaría a Cotelco que el próximo alcalde y el próximo gobernador, ajeno a la hotelería del turismo, hiciera por la ciudad y el gobernador por la región. Después de esta pausa. ¿Te imaginas un aeropuerto cerca de lo mejor de la región? En 15 minutos estás en el Bioparque Ucumarí. En una hora te enamoras de Salento. En 65 minutos te diviertes en el Parque del Café. Aeropuerto Internacional Matecaña, cerca de todos tus destinos. ¿Qué cree usted que el próximo alcalde de Pereira, para ir por partes, debería hacer por la ciudad? En términos generales, diga usted, por ejemplo, tres grandes prioridades. Pero las prioridades también convergen con la necesidad hotelera, que son de ciudad, la inseguridad. La percepción de inseguridad, ¿sí?, en el centro es caótica, es perversa. Sobre todo en el centro. Ya el botón, el que es el indigente que le abre la puerta. Después de las 6:30 de la tarde, los hoteleros de la ciudad, del centro, están arrinconados. Los hoteleros, los almacenes, los que venden comida, se pierde toda la posibilidad de venta. Cotelco ha hecho un sondeo de esa percepción. Y lo manifestamos permanentemente a las autoridades civiles y a las militares, y se tratan de hacer tareas, pero hasta hoy son inocuos la inseguridad. La movilidad, lo que está pasando... Es primero la inseguridad, o sea, mejorar el fenómeno de la seguridad, seguridad, que el centro de la ciudad sea mucho más segura, porque hay mucha... No solo el centro, ¿no? Hay que tener... Pero hay una gran concentración de hotelería en el centro. Sí, claro. O sea, porque el Movis está en el centro, por ejemplo. Sí, está Movis, está Soratama, San Simón, Abadía, ahí en Pinares, Gran que está hotel, en el centro, todo, Gran sí. Hotel, hay hoteles medianos. Por la Quinta y por la 17, por el lago. Hotelería, por el lago Uribe. Son tarifas, muchos son muy asequibles para que el comerciante, el y empresario... Y están totalmente asediados por la inseguridad. Acorralados. De acuerdo. Acorralados. Bien, el segundo punto dice usted la movilidad. Es la movilidad. La movilidad es... Hoy es un tema muy complejo. Sí. Muy complejo, no solo en la ciudad, sino lo que generó lo de la caída del puente. Está en Cerritos, tenemos mucha oferta hotelera y gastronómica. Sí. La gente
que tenemos mucho, mucho visitante del Valle del Cauca. Están grupos que salían, por ejemplo, para las aguas termales, me contaban hoy, miraba yo hoy, que salían grupos grandes a estar en el día a las 4 de la mañana, ya los citan a la 1 de la mañana para poder venir acá. Entonces, muchos prefieren no, claro, hacer eso. Llegan a Cartago y llegar ya aquí... Ya de por sí es una advertencia maluca. Al peaje son 2 horas. De Cartago acá a Pereira, a Cerritos. Sí. Entonces se están perdiendo ventas, muchas ventas y mucha gente. Conozco el caso de Cartago, tengo mucha gente, sí, amigo en Cartago, que me dicen que qué jartera de venir a Pereira ahora con el problema del puente del alambrado. Sí. ¿Cierto? Y decía recientemente la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, que de Zarzal para acá, decía, y yo creo que inclusive de Tuluá, porque se sabe de gente de Tuluá que sale por el Aeropuerto Internacional Matecaña dentro y fuera del país, no van a Palma Seca de Cali, sino que se vienen de Tuluá hasta Pereira, prefieren salir y entrar por Pereira que ir al de Palma Seca. Y decía la gobernadora Clara Luz Roldán que de Roldanillo, de Zarzal para acá, la gente los fines de semana viene a Pereira. Y yo digo que venía porque con el alambrado, con la caída del puente del alambrado y con esos trancones de caravanas de tractomulas. Lo grave de eso es que nadie dice nada. O sea, gremialmente estamos... Mucha accidentalidad. Sí. Y nadie se pronuncia en forma. No hay presión sobre el gobierno nacional, no, ni sobre la ANI. Bueno, sobre... hay un grupo de pereiranos y risaraldenses, ah, sí, que están haciendo mucha presión. Yo me incorporo a ese grupo. Sí. Porque necesitamos el grupo de los recuperar... 70. Necesitamos... Sí, soy que ya van como en 300. Sí, o 400, 500. Sí. Necesitamos recuperar nuestra ciudad. Necesitamos otra vez de civismo. Pero me preguntabas por qué otras cosas quisiera... Hablamos ya, primero de la inseguridad, la movilidad. La oferta de Pereira y de Risaralda. Se requiere todo un programa de oferta en torno al café. ¡Ah, caramba! Al café. Háblenos de eso. Hay que mejorar las vías a los municipios para poder ofertar esos territorios con tranquilidad. Como atractivos turísticos. Como atractivos turísticos. Hay que construir un macroproducto cafetero y oferta. Y para eso se requiere el concurso de las administraciones, de los consejos, de las asambleas para legislar en torno a eso. Un tema de experiencia cafetera. ¿Y han hablado de eso con los candidatos? Yo siempre lo he hablado a través de la marca Ruta del Café. Valdría la pena que se trabajara en conjunto sobre ese tema, porque eso dispara no solo el alojamiento, es que el sector turístico es transversal a mucha actividad. Usted está hablando de algo similar a lo que ocurre en Antioquia cuando uno va a la Piedra del Peñol y a Guatapé y uno ve el desarrollo turístico, uno ve que hay un enfoque en turismo, y cuando uno está en Guatapé, en la represa de Guatapé, uno a veces tiene la creencia que está en una Cartagena chiquita. ¿Es algo parecido? Sí, y eso requiere unir estrategias muy precisas. Sí. No pueden ser disparos al aire. Eso requiere un plan estratégico muy bien elaborado y elaborado por gente que sepa de la región, no por consultores externos y que no saben del tema. Ya hemos vivido eso. Ya lo hemos vivido. Ya recuerdo algunos asesores españoles que vinieron aquí. Y un plan estratégico con toda la plata del mundo. No se hace con un inventario de recursos turísticos. No, eso requiere conocimiento y lo tenemos en la ciudad. El paquete completo, que sea una estrategia general, unos lineamientos estratégicos, unas tácticas estratégicas de cómo se va a desarrollar, el cómo, ¿no? Sí. ¿Cierto? Y además de eso, un plan de acción en el tiempo, con y un platica. Cronograma y recursos. Hay que meterle plata. Lo que tienen todos los proyectos, ¿cierto? Todos los proyectos. Todo sí. Proyecto debe tener un recurso humano, un recurso técnico, un recurso logístico y un recurso financiero. Pero lo más grande lo estamos poniendo todos nosotros. Sí. Todos los actores, los dueños de los hoteles, del restaurante pequeño, mediano y grande, del que vende comida, inclusive ambulante, de las agencias de viaje. Todo alrededor del café. También alrededor del café. O sea, la ruta del café, que es lo que sí, porque eso jalona otros atractivos complementarios. Sí. Y dinamiza la economía.
Y si no, mira el sitio donde nos encontramos acá en el Barista, sobre la avenida Juan B. Gutiérrez. Sí, con Valar, con Juan B. Gutiérrez. Sí. El Barista es un caso ejemplo de un emprendimiento exitoso. El emprendimiento exitoso que nació del Fondo Emprendedor del Sena. Sí, señor. Que ya genera más de 90 empleos. Ya tiene varias tiendas, sí, y además jalonó un crecimiento grande. Sí. Entiendo que ya en todo el departamento de Risaralda hay un poco más de 150 tiendas de cafés especiales. Sí, fue el primero que estuve en tienda. Fue el primero que arrancó. Sí, fue el primero. Con Javier Antonio Mejía puede uno hablar todo el tiempo sobre temas de turismo y hotelería, que es tan importante para nuestra región. Todos los candidatos al consejo, a la asamblea, a la gobernación, a las alcaldías. He hablado con varios alcaldes de Quichía, de varios municipios, y todos quieren tener un atractivo de su municipio hacia el turismo, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Y para eso están organizaciones como Cotelco, Capítulo Risaralda, a quien a través de Javier Antonio Mejía agradecemos que nos haya acompañado en este programa, y creo que vamos a seguir hablando de esos tres puntos que usted mencionó. Muchas gracias. Sobre la inseguridad, que necesitamos generar mucha más seguridad. Por fortuna acá no tenemos problemas de violencia guerrillera. ¿Qué tal? Y por fortuna la movilidad... Esa sería la etapa del Congo. Por fortuna en materia de movilidad tenemos otras expectativas que ojalá con las próximas administraciones se le dé mucho más enfoque. La inauguración reciente del alcalde de Pereira la puesta en servicio de algunos de los carriles del acceso al aeropuerto Matecaña, son 40 años de retraso, pero por fin se hizo. Y lo que usted menciona sobre la ruta del café, va a haber que ponerle mucho más cuidado a ese tema, porque ahí hay mucho por hacer. Y le quiero dejar matriculado un tema futuro. Dígame. Que no necesariamente es conmigo. El proceso de la vía Las Ánimas Nuquí, la de Pereira Nuquí, a la salida de la costa pacífica, va a transformar toda la oferta, tanto de la pavimentación a la vía Chocó. Es un cuento muy especial. Sí. Ese va a ser un desarrollo para los próximos 20, 30 años, ¿no? Pero tenemos que prepararnos. De acuerdo. Algo similar ocurrió en Antioquia cuando abrieron hacia el sector de Urabá. Claro. Coveñas y todo eso se convirtió en un atractivo turístico de primer orden. Muchas gracias, Javier Antonio. Oh, muchas gracias a vos, hermano. Mil gracias. Y a la amable audiencia de Puntos de Vista del programa de los Líderes de Opinión, como siempre, muy agradecido. Síganos en las redes sociales, suscríbanse ahí al canal de YouTube. Dele su like o me gusta. Agradecemos toda la confianza y toda la credibilidad que siempre despierta este programa para todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.